Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es José Ángel Veiga y esto es Viviendo en el Ser Cuántico. Hoy la práctica tratará sobre la toma de conciencia con nuestro cuerpo. Vamos a ello. Partimos de una postura de sedestación en la que sentimos como nuestra espalda está recta, los hombros hacia atrás, bien sentados sobre los isquiones, los huesos del culete y con una postura cómoda. Vamos a ello. Elongamos el brazo hacia arriba y al mismo tiempo dejamos caer el cuerpo hacia la izquierda, acompañamos un poquitín con la cabeza, mano izquierda apoyada sobre el suelo, muy bien, recogemos lentamente apoyándonos sobre el brazo que está en contacto con el suelo, cambiamos, espalda, recuperamos la postura recta, brazo arriba. Eso es. Dirigimos la mirada hacia el suelo. Elongamos bien. Sentimos cómo se estira toda la parte lateral. Y volvemos. Elongamos hacia adelante, la espalda manteniéndola recta. Y sentimos toda la tensión de elongación propia en la zona escapular y en el hombro. Muy bien. Recogemos. Estiramos el brazo izquierdo hacia adelante. Sentimos cómo se elonga todo. Perfecto. Nos entrecruzamos los brazos, las manos, perdón. Subimos arriba. Llevamos las escápulas hacia adentro y hacia abajo. Eso es, ganamos un poquitín en altura. Tiramos hacia arriba como si quisiéramos desenroscar una bombilla. Eso es. Y ahí bajamos un poquitín. Zona izquierda. Centro. Hacia la derecha. Sentimos cómo se estira, se elonga toda esta musculatura lateral. Eso es. Perfecto. Muy bien. A continuación nos tumbamos, adoptamos una postura cómoda, notamos cómo nuestras escápulas están en contacto con la esterilla, cómo nuestra zona lumbar descansa, buscamos una posición cómoda, neutra, los brazos a lo largo del cuerpo, insuflamos. Exhalamos. Muy bien. Llevamos una flexión de cadera y de rodilla, aproximadamente 90 grados, y simplemente vamos a dejarnos caer hacia el lado izquierdo. Podemos estabilizar con nuestros brazos y nos vamos a quedar en esta postura, sintiendo qué partes del cuerpo se están estirando, qué partes del cuerpo están en contacto con el suelo. Y podremos sentir que al hacer la torsión, el giro hacia la izquierda, nuestra espalda, nuestra parte dorsal, pierde algo de contacto con el suelo. Pues bien, intentad tomar conciencia con esa parte escapular derecha e intentad ir ganando el contacto, teniendo mayor contacto con la esterilla. Generamos una rotación externa de brazo. Muy bien. Y subimos un poquitín el brazo quien pueda. Ahora, gente que le genere mucha tensión, bajáis un poquitín. Y debemos de focalizarnos en el hombro derecho en este caso. Debemos de sentir cómo se ahuerca la parte del deltoides posterior, es decir, la parte del hombro, pierde un poquitín de contacto con la esterilla. Pues bien, debéis de intentar aumentar el contacto del hombro con la esterilla. Eso es. Podéis subir un poquitín más el brazo. Exhalamos. Al mismo tiempo podréis ver que la tensión se va modificando según cambiéis la postura del brazo.
podéis notarlo más en la zona pectoral, en la zona del transverso, zona del cuadrado lumbar derecho. Quedaros con esa sensación. Muy bien. Bajamos el brazo, apoyándonos sobre el plano del suelo. Eso es. Despacito. Muy bien. Nos ayudamos a recuperar la postura con el brazo izquierdo empujando un poquitín los muslos, el izquierdo. Eso es. Para levantarnos. Nos quedamos unos instantes en la postura de inicio que hemos tenido. Piernas flexionadas. Muy bien, a continuación cambiamos de lado, subimos piernas, flexionamos cadera, rodilla, 90 grados y dejamos caer el peso hacia la derecha. Sentimos cómo nuestro sacro y nuestra pelvis se adapta y a continuación echamos el brazo hacia arriba y hacia atrás. Generamos una rotación externa del brazo, eso es, y empezamos a contactar con las diferentes partes del cuerpo. Sentimos cómo estira la parte del pectoral izquierdo. Muy bien. Descendemos el brazo a lo largo del cuerpo. Muy bien. Y con la mano derecha nos ayudamos a levantar las piernas. Eso es. A continuación haremos un estiramiento más global en el que se incluye el estiramiento del ciático. En este caso nos pondremos de lado, giramos. Echamos nuestra pierna que está en contacto con la estrella hacia atrás, o sin perder el contacto de nuestro lado derecho en contacto con la esterilla, giramos. Y a continuación vamos a dejar caer el brazo hacia atrás. Es muy parecido al anterior, lo único que cambia es la postura del miembro inferior. En este caso nos focalizaremos sobre la pierna izquierda, que es la que estamos estirando, y haremos o realizaremos una flexión dorsal del tobillo, es decir, llevaremos el pie hacia nosotros, generando en toda la pierna una tensión. Muy bien, nos quedamos ahí, el brazo lo ponemos en una postura que nos resulte cómoda, tiramos del pie hacia arriba, muy bien, y debemos de intentar no perder contacto de nuestra parte posterior de la escápula izquierda, es decir, la escápula del brazo que estamos estirando, debe de intentar tomar contacto con la esterilla. Ahí. E igualmente el brazo en rotación externa hacia afuera. Perfecto. Aguantamos un poquito. Muy bien. Recogemos flexionando la rodilla. Nos ayudamos con el brazo izquierdo. Recogemos brazo, lo dejamos bajar, lo descendemos por el cuerpo y nos colocamos en la postura de inicio. A continuación realizaremos el mismo ejercicio, pero del lado derecho. Nos dejamos caer hacia el lado izquierdo de la esterilla. Echamos la pierna derecha hacia adelante. La pierna izquierda la echamos hacia atrás. Elongamos nuestra pierna derecha. Hacemos una flexión dorsal. Y a continuación estiramos el brazo derecho. Igual, debemos intentar sentir toda la tensión
en la pierna derecha, que es la que estamos estirando, e igualmente en toda la musculatura pectoral y todo lo que es relacionado con transverso, cuadrado lumbar derecho, todo. Intentamos mantener el máximo de contacto con el hombro derecho sobre la esterilla, generamos o realizamos una rotación externa. Muy bien. Inspiramos, expiramos. Perfecto. Elongamos un poquitín más la pierna, estiramos, flexionamos hacia nosotros el tobillo. Muy bien. Relajamos, doblamos un poquitín la rodilla derecha, recogemos el brazo derecho y con el izquierdo, con el brazo izquierdo, nos vamos a ayudar a incorporarnos. Muy bien, a continuación nos incorporamos despacito y vamos a adoptar esta postura, en la que muslo izquierdo contacta con la esterilla. Mantenemos una postura lo más recta posible con nuestra espalda y simplemente vamos a intentar descender hacia la pierna izquierda o el muslo izquierdo. Debemos de intentar tocar la parte interna del muslo con nuestro torso, eso es. Y bajamos ahí, simplemente mantenemos. Muy bien. Nos ayudamos con los brazos para levantarnos. Recuperamos la postura. Giramos despacito. Eso es. Y ahora lo haremos igualmente con la pierna derecha. En este caso dejamos toda la parte lateral externa de la pierna derecha en contacto con la esterilla y simplemente bajaremos hasta tocar el torso con la cara interna del muslo derecho. Eso es. Notaréis tensión en toda la zona del piramidal, glúteos, incluso puede irradiarse hacia la cadera. Nos incorporamos. Eso es. Perfecto. Muy bien, adoptamos esta postura similar a la anterior, en la que buscamos el contacto con la parte externa del peroné y ahí simplemente vamos a girar para apoyarnos sobre nuestra rodilla derecha y sobre nuestro muslo derecho. Si veis que no llegáis porque os genera mucha tensión, podéis bajar un poquitín ahí hacia la cadera, focalizando en la cadera izquierda, y simplemente intentad girar el tronco, la pelvis, para adoptar una postura más alineada. Si veis que podéis bajar un poquitín más, lo que tenéis que hacer es ampliar un poquitín aquí la apertura y simplemente bajaremos ahí. Notaréis todavía más tensión en la parte del glúteo izquierdo, en la cadera. E igualmente, si queréis, podéis poner un cojín debajo del glúteo, debajo del culete izquierdo, para sentir ahí un poquitín más de apoyo. Quedamos ahí 10 segundos. Buscáis la postura que os genere más tensión. Muy bien. Dejamos caer, descansamos. Recuperamos la postura, nos ayudamos de manera autopasiva y a continuación pasamos
a trabajar la parte derecha. Adoptamos una postura como anteriormente hemos citado, parte lateral externa en contacto con la esterilla. Apoyamos la rodilla izquierda y desde aquí nos alineamos para obtener una postura recta y focalizamos toda la tensión en nuestro piramidal y glúteo derecho de la cadera, eso es. Elongamos toda la parte izquierda, eso es, y aguantamos un poquito aquí. Perfecto. Muy bien. Recuperamos la postura. Nos ayudamos, eso es, a recoger. Despacito. Perfecto. Muy bien, como has podido ver, seguimos ampliando la batería de ejercicios. Y bueno, cada vez son algo más exigentes. Espero que te haya gustado. Te espero en el siguiente vídeo. Te mando un abrazo, que tengas buen día y hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego.